A primeira oleada importante de migrantes galegos que chega a Euskal Herria, en concreto aquí a marxe esquerda, chegou a remates do século XIX. Sobre todo, viña a traballar nas minas. Hay pueblos enteros donde se nos produce unos éxodos migratorios hacia este lugar impresionante. La migración no solamente es de hombres, hay muchas mujeres jóvenes que emigran, que vienen buscando nuevas oportunidades. Vine en el autobús de línea. Se tardaba para venir pues 24 horas. Me acuerdo que mi padre me dio 1000 pesetas de aquellos tiempos. Ondarrutarren eta gallegun arteko lehenengo ezkontzak izan zilea errexan ikuskizun bat. Ba, jendi junte zela ezkontzak ikusta. Ba, gallego bat ezkondu ondarrutar bateaz, ez? Kanpoti jendi torti izan zela impacto bat, ez? Os galegos e as galegas temos as raíces ben chantadas na terra, pero temos antenas que nos conectan con todo o mundo. Cando se produxo o afundimento do Prestige, enseguida a propia dirección de Radio Euskadi reaccionou e propuxo facer algún tipo de encontro solidario como apoio á plataforma Nunca Máis. Bueno, yo creo que en ese momento aquello fue un fenómeno increíble, ¿no? De solidaridad y de apoio, ¿no? Se mezcló el euskera con el galego. ¡Cando se xoga a pelota aquí! Por un boom bat egon zen, esan bezala, Galiziako belaunaldi berri batek, baita ere Euskal Herrian ikusizun nola baiteko izpilua. Galizaz maite mendu nintzen, eta iruditzen zait ez di joan agure atzetik. Elkarrekin goaz, eskutik helduta, eta bide berea eginez. Eu sentíame felizmente no estranxeiro. É unha vantaxe, de repente, cando andas polo mundo, ir a outro sitio no que te sintes fraternalmente acollido, pero que estás no estranxeiro, que ves que, efectivamente, aquilo é un sitio distinto.